El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Ya deja hablar a la minoría silenciosa. ¡Calli! ¡Calli! No sé nada, ¿no? Y pasamos a otra mujer, sí, señor. Ay, está todo lleno de mujeres, me encanta. Ojalá fuera así la vida siempre, joder. Solo mujeres. Pobres chicos. Pobrecicos, los hemos matado en este programa. Que piensa que el montador es un hombre. Vale, pero es mi hombre, es Jenna. Amor. Vale. Te dejaremos vivo. A ti te dejaremos vivir. A él le perdemos la vida. O te mataremos el último, que es una frase más de película. A ti te mataré el último. Exacto. Muy buenas tardes, Marta Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues yo muy emocionada por este programa porque el feminismo levanta pasiones y siempre hay hostias. Pero sé que no nos vamos a hostiar. Y va a ser de las pocas veces que, hablando de feminismo, en un sitio la gente no se hostie. Y no se tiene los brazos en la cabeza. Sí, así es que me he encargado de despedir a todos los... disidentes. Disidentes y agentes que pudieran ponerse en nuestro camino para la lucha feminista que tenemos entre manos en este programa. Hemos eliminado a todos los miembros con herramienta varón, hombre. Sí. Por llamarlo así. Sí, exacto. ¿Hombres cis? Hombres cis, sí, bueno, sí, hombres cis, es verdad. Todo hombres cis en este programa, lo siento. Perdón. En este caso sí. Tenemos que empezar a pensar en hablar con Paca la Piraña o algo así, contratar a... Hombre, si nos llevamos guay, le mola el programa, no sé qué. Yo, ya sabes, yo meto a todos mis amigos en este programa porque... o sea, si somos amigos es porque me encanta hablar con vosotros porque sois todos súper interesantes y tenéis mil cosas que contar. Entonces, a mí me encanta daros voz y daros espacio siempre que tenga la oportunidad. Tanto que nos pasamos de tiempo siempre. Efectivamente, nos pasamos. Luego hay que cortar y me sabe súper mal también. Pero bueno, en YouTube siempre está todo a completo, sin cortar, para que podáis disfrutar. Sin censura. En el infinito de internet. Bueno, Marta, entrémonos, porque si no, veo a Yela, al pobre, cortando absolutamente todo esto. ¿Qué tal? ¿Qué me traes hoy? A ver, ¿qué vamos a hablar? Yo te traigo el feminismo y el 8 de marzo desde la antropología, que al final se basa básicamente en entender cómo se ha utilizado la biología para ejercer un dominio social sobre las mujeres, desde el origen de los tiempos prácticamente, pero más concretamente desde el inicio del capitalismo, como siempre. Aquí bueno, deberíamos ya empezar a tener un sticker propio cada vez que Marta diga capitalismo, por favor, introducir algún sello o algo que haga warning para que la gente sepa si se queda escuchando o no. Exclusinda de Eduardo Inda, pero de capitalismo. Sí, sí. Capitalismo, pues, Marta, no sé. Pues esto, empieza más o menos ahí y básicamente lo que se trata es de eso, de que se crean, bueno, ya venían creadas las dicotomías hombre-mujer, cuando tanto biólogos como cualquier sociólogo o cualquier persona del intelectualismo al final te va a hablar de que existen muchos más géneros. Y las antropólogas, sobre todo ellas, justamente, se fijaron en otras sociedades, en las tribales, en que la separación de tareas, de los trabajos, la división sexual del trabajo hombre-mujer en muchos sitios no era tal, que aquí se naturalizó como la mujer en la casa y el hombre a ganarse el pan, ¿no? Pues la antropología vino a decir que esto no pasaba en todos lados, con lo cual no era natural, con lo cual no tenía ninguna base lícita para ejercer ese dominio sobre nosotras. Por ejemplo, Margaret Mead, entre los samoanos, vio que a los chicos y a las chicas se les educaba de la misma manera, al menos en los años 40-50, que es cuando ya fue, se les educaba de la misma manera para ser guerreros, que es algo que también pasa en Israel, siendo es algo... verdad. Que es un país que está en Oriente, pero es como muy occidentalizado, ¿no? Occidentalizado. Sí. Porque, no sé, digamos que ejerce hay mucho dinero blanco ahí. Uf, por decirlo demasiado. De alguna manera. Pero en Israel, el servicio militar este, que es obligatorio de 2 años, es igual tanto para hombres como para mujeres. Vaya, en esto tenemos que ser iguales. Vaya, sí. No puede ser nada, tiene que ser en esa mierda. Y diría que no hay distinción en las pruebas y en todo lo que tienen que hacer. No me he informado mucho, pero diría que no hay mucha distinción. Me parece horrible, lo siento, o sea, es como, no sí, quiero... Sí, la verdad es que no... La aprehensión absoluta de todas estas cosas es como, vaya mierda, en esto sí, ¿no? En esto sí, en meternos en la guerra corriendo, pues no, tampoco quiero.
Sí, no, no la, la verdad es que no, pero es verdad que, por ejemplo, la sociedad israelí, una vez que a los judíos les dieron Israel, se organizó de una manera como más, no diría tribal, pero sí un poco más comunista, más los kibbutz, que es una manera de autogestionarse. Uh-huh. Y también el poder femenino tuvo mucho que ver ahí en el hecho de eso, de no autodiscriminarse y no quedarse solamente en la casa. Ya. En temas de... ¿cómo podemos hablar esto? Es como, me has metido aquí en el fregado de Israel, que precisamente hoy he hecho como una broma por Twitter, que he dicho, en plan, mejor. Porque yo lo iba a hacer con... Porque yo trabajo de community manager, iba a hacer la broma con la cuenta de profesional y he pensado, Rocío... stop it. Frena, porque este tema es delicado. Que vale que... No, no, a ver. Israel da para un programa en sí mismo, él solo. Pero yo asumo que Israel para mí es un estado mental, no existe, porque me da rabia. No quiero aceptar la existencia de Israel. Bueno, a mí tampoco me mola mucho. O sea, tiene su parte positiva, pero Free Palestina siempre. Sí, exacto. Vale, ¿qué más cosas traes? Pues a ver, es que tampoco he querido hacer un guión muy grande, porque en antropología el feminismo es algo que se enfoca mucho desde el género. Y al final viene a ser más bien una revisión de esos conceptos, de que exista hombre-mujer o de que uno se pueda al final definir como le dé la gana. Y claro, pues la antropología, con el tema como la división entre hombre y mujer como identidad también, esto claro, es como, ¿hay alguna manera ahora que en antropología se esté estudiando, o sea, tú que, claro, tú estás estudiando la carrera de antropología ahora en presente, y se ha visto reflejado ya el tema de la identidad de género en cuanto hombre-mujer o no binario, este tipo de cosas? ¿Las ves reflejadas ya en los estudios de antropología o todavía mucho, no? Yo lo veo reflejado antes de que se reflejara en la sociedad, de hecho. Yo sé, si os gusta este tema, es que el feminismo lo hice el año pasado, pero mi profe es mi tutora del TCG, un saludo, Rosa, desde aquí. Y os recomiendo Judith Butler, que es la gran estudiosa de esto. Sí. Tú estuviste, al final no nos llegamos a encontrar aquel día, creo, en el CCCB cuando vino Judith Butler. Pues es una autora referente en el, tanto en el feminismo como en el intelectualismo del feminismo. Sí. Porque trata todos estos temas, el cuerpo y el género. Sí. Pero bueno, al final el feminismo para mí es una manera de hacer y de pensar. O sea, es algo que... Yo estoy un poco en contra del rollo este de hablar solo de la mujer cuando se habla de machismo. Hacia la mujer, cuando muchos hombres también reciben machismo. Por ejemplo, los hombres trans, pero también un hombre que no sé, un hombre cis que quizás no actúe o no entienda la vida de una manera muy masculina. Ya no hablo ni de gays, hablo de lo que llamaríamos aliados, bueno, que es un término que yo odio profundamente. Para mí, si tú crees en la igualdad entre hombres y mujeres y luchas por ello, tú eres feminista, da igual que tengas pito o que no lo tengas. Yo odio el término este de aliado. Entiendo que si eres parte del problema no eres parte de la solución, pero creo que hay un matiz ahí. Claro. O sea, lo odias en el sentido de no te gusta que se separe, ¿no?, a la gente, digamos. Exacto. Y porque, no sé, tú coges a un señor, como a lo mejor, no sé si puedo poner de ejemplo a tu padre o al mío, gente que lleva toda la vida yendo a manifestaciones y que han luchado para que las mujeres tengamos derechos, igual que lo han luchado muchas mujeres antes que nosotras, ¿qué le vas a decir tú a ese señor? ¿Usted no es feminista? Pues no sé, a lo mejor el señor te dice, mira, cómeme un poco él. Hombre, no, espero que no diga eso, justo, o sea, si lo dice, muy feminista no era. Pero, no, sí, lo entiendo. Es que hay cosas, este tipo de cosas, de temas de lucha, y luego está la peña que es como, se considera feminista, pero son TERFs, en el sentido de que excluyen a la gente trans, y me da mucha rabia. Eso es un problema aquí. Aquí entrarían unas hordas de feministas puristas que están orgullosas de ser trans a matarnos. O sea, podemos poner también aquí un gif de gente viniendo a matarnos a ti y a mí. Yo estoy en contra también de las trans. Pues me siento muchísimo por ellas, pero estoy en contra de ellas. No puedo entenderlo. Para mí una mujer trans es una mujer. Y ya está. Y yo no, o sea, tú has visto la serie de La Veneno ya, porque viene al caso este tema. A La Veneno, como no se había cambiado el nombre en el DNI y todavía no se había operado el pito, la enviaron a una cárcel de hombres, donde fue sistemáticamente violada por absolutamente toda la gente que había allí. Esto conozco la historia, sí.
pues ese tipo de cosas se podrían evitar si cambiáramos esa mentalidad. Por eso claro, yo esto típico, no estoy a favor de las TERFs. Es como, claro, para mí las TERFs es, o sea, es gente que es muy egoísta. No, solo yo me merezco tener sí. derechos. Solo igual yo, que los hombres. Mi madre, mis hermanas y mis amigas, mujeres. No, no, a ver. Es como, solo la gente que se parezca a mí exactamente, man, tía, que, o sea, ¿en qué? ¿En qué va a frenar que tú tengas derechos? Además, como, ¿en qué momento se va a, como lo que tiene el miedo ese, como de alguna manera, que si hacemos como, incluimos a las mujeres trans en nuestra lucha, como que se invisibiliza la nuestra propia? Es como, no, porque... No, al revés, somos muchas mujeres. Más. Somos muchas más. Joder. O sea lo que se hace es lo que se hace es multiplicar esa lucha. Totalmente. Es que incluso dentro del movimiento, el otro día estuve en un encuentro de una formación de temas LGTBI trans y había mucha controversia entre ellas mismas, porque hay muchas trans que no lo entienden de esta manera, o sea, que son un poco TERFs, lo sí. cual a mí me provoca entre náusea y no sé, no te diría que sorpresa, pero no, porque desde que hay negros racistas y judíos antisemitas, al final... Y mujeres machistas, claro. Y mujeres sí. machistas es bastante parecido, pero... Pero claro, sí es que gente hay... que cree en lo que el sistema le ha dicho que tiene que creer. Entonces, claro, pues como es gente que todavía tiene que dar la vueltita al discurso. Sí. Y gente que ha crecido como hombre o como mujer y que incluso no identificándose con ese género con el que nació, con ese sexo, y habiéndose cambiado el sexo, siguen teniendo una estructura mental muy parecida a la que tenían antes de cambiarse el sexo. Totalmente, pero claro, es como la educación es la que es. Entonces, no por nacer oprimido, ya naces, o sea, ya haces el cambio de discurso y te das cuenta de que estás oprimido. A veces vas como, tiras para adelante porque crees que ese es el sistema y crees que tú mereces lo que te pase o que eso es lo que te toca vivir porque has nacido en eso, ¿no? Y es como, a ver, no. No es así. Entonces, claro, hay gente que, bueno, pues tira con el discurso que le han enseñado toda la vida, le parece bien, porque lo sabe sobrellevar, yo qué sé, de alguna manera, y hay gente que, bueno, pues eso, con nosotras pues nos revolucionamos porque sabemos que es injusto. Y eso sí, pasa de todo esto siempre, pero claro, es como, es normal. O sea, para mí es comprensible cuando alguien defiende lo que está, o sea, el status quo, porque por eso el status quo se ha mantenido de algo, no es porque, en plan... Exacto. A nadie se le ha ocurrido, es como, joder, o sea, el status quo funciona porque hay mucha gente convencida de ello y es un discurso que se va pasando generación en generación y está muy arraigado en la sociedad, con lo cual no es algo fácil de romper y de darle la vuelta. Es un trabajo muy, muy interno que hay que hacer, como de decir, hostia, espérate un momento, a lo mejor esto no debería ser así. Sí, pero yo creo que para que eso cambie un poquito hay que eliminar los refranes. El refrán español es muy culpable de estas cosas, sí. Al menos en el caso de nuestro país. Y el pensamiento este de esto en mis tiempos no pasaba. Esto ha pasado toda la vida. A lo mejor no había trans que se hubieran hecho una operación de cambio de sexo en el 1910, pero había trans ya, o sea, que no se identificaban con el sexo con el que habían nacido, con lo cual esto en mis tiempos no pasaba. No. Eso es como el tema de las violaciones, como antes no habían tantas... No, cariño, antes no se denunciaban. Antes exactamente, era algo exactamente. Y las mujeres... Incluso se creían que era como, bueno, esto es lo que a mí me toca vivir porque soy una mujer y esto es mi marido y mi marido tiene que hacer esto y yo le haré esto y si lo hago mal, pues si se enfada conmigo, tendrá razón en él. Pues no, claro, pero si tú te lo metes en la cabeza y aparte tampoco tienes ejemplos en tu época que te demuestren que esto está mal, claro, es mucho más difícil abrir los ojos. Esto es así, esto siempre pasa, es como claro. Y al final se trata de cosas súper sutiles. Yo hablo mucho del tema de que la mujer hubiera sido relegada a la casa porque creo que al final es muy importante. O sea, como se les dijo a las mujeres, tu trabajo es estar en casa, en la cocina y cuidar de los hijos y dedicarte a los cuidados, al final no se vieron ni motivadas ni legitimadas para aparecer en el espacio público por sí mismas. O sea, ¿en qué momento se empezó a ver mujeres en los bares solas en España? O sea, es algo que si una mujer iba sola a un bar, pues era una buscona, claramente. Sí, pues cuando es que... a lo mejor simplemente es que era una mujer valiente. Yo vivo en los bares sola, a lo mejor me voy a tomar un café, a lo mejor no voy a otra cosa, pero da igual. O sea, a mí no me supone un problema muy, muy grave el decir voy a entrar en un bar yo sola porque no he quedado con nadie, pero me apetece tomarme algo. Pero, o sea, cero problemas, pero claro, yo... Si no tuviera ansiedad social, lo haría. me da una cosa que flipas, es como,
Es como, escucho las voces de la gente ya a mi alrededor, en plan, cómo me estarán juzgando, ¿no? Y esto me bloquea mucho en la vida, ¿no? Normalmente, pero bueno. ¡Hostia, ya llevamos 15 minutos, Marta! ¡Madre mía! Bueno, yo voy a acabar con una frase y una conclusión, que el feminismo al final para mí es una manera de hacer, y si todo fuera más feminista, ya no hablemos de matar al hombre ni nada, o sea, simplemente ciudades más feministas, que vienen a ser accesibles, o sea, que no ejerzan ningún tipo de violencia física sobre nadie. Eso es el feminismo para mí. Muy bien dicho. Y así vamos a dejarlo. Y así acabamos. Nada más para no cagarla y dejarlo por lo alto, sí, para la siguiente sección.